En la anterior parte de esta serie, te mostré los lugares más famosos y con mayor actividad paranormal en México. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas. Pues hoy el turno le pertenece a un país con un folclore tan rico que ha logrado ser intercontinental. Si quieres conocer los 5 lugares embrujados más importantes de España, quédate. Blackstrasicosis. Recopilaciones. Después de mis múltiples investigaciones, he llegado a la conclusión de que cada país cuenta con muchos lugares a los cuales se les puede llamar auténticas puertas al más allá. Y España no es la excepción. Créanme, no es para nada la excepción. Por eso, te mostraré los que para mi criterio son los 5 lugares embrujados más importantes de este lugar del mundo a continuación. El Preventorio de Aguas de Busot, también conocido como el Preventorio Fantasmal, está ubicado en Alicante, España, y es uno de los lugares que definitivamente merece estar en este top, por algo eso de fantasmal. Este lugar fue construido en el siglo XIX, y lo que inicialmente fue un hotel para la clase alta, luego sería convertido en un Preventorio Nacional Infantil en el año de 1936. Se decía preventorio a los lugares que tenían como objetivo tratar algún tipo de enfermedad, pero puntualmente, allí se trataba la tuberculosis. Una vez erradicada la enfermedad, aquella construcción cerró sus puertas definitivamente en el año de 1967 para quedar completamente abandonada. Este sería el inicio de un historial oscuro de eventos paranormales, según los testimonios y la evidencia recogida de cientos de curiosos que acudían a la vieja edificación para tener una experiencia sobrenatural que de alguna manera dejaba a la mayoría satisfechos. Entre los fenómenos espectrales se han reportado apariciones de la Dama de Blanco rondando por los tétricos pasillos, haberse escuchado lamentos de niños que fallecieron en el lugar, e incluso se han obtenido supuestas grabaciones de psicofonías. ¿Te atreverías a visitar este lugar? Cada lugar embrujado tiene lo suyo, pero tú y yo sabemos que cuando en dichas locaciones se tienen antecedentes de cultos satánicos, todo sube de nivel y se torna más escalofriante. El Cortijo Jurado, ubicado en Málaga, es una antigua edificación levantada a mediados del siglo XIX, o eso es lo que se piensa, puesto que no hay datos que lo confirmen. Inicialmente, esta mansión perteneció a la familia Heredia, y fueron estos quienes, en complicidad con los vecinos, los Larios, cometieron varios actos siniestros gracias al poder económico que poseían. Al parecer, pertenecían a algún tipo de secta satánica. El cortijo de la familia Heredia tenía varios pasillos secretos, compartimientos y túneles subterráneos, en donde se realizaban ritos satánicos, tomando como sacrificio la vida de niñas y mujeres jóvenes. Se dice que estos cultos estaban bañados en la lujuria, es decir, se les sometía a aberrantes prácticas sexuales, y toda inocente alma que llegara a parar a ese maldito lugar, se le torturaba con las numerosas máquinas de tortura que fueron halladas en el lugar. Lugar que escondía un pasadizo secreto que conectaba con la mansión de sus vecinos los Larios para los oscuros encuentros que se llevaron a cabo hasta el año de 1952, fecha en la que los Vega Jurado comprarían la propiedad, acuñándole el nombre que hoy conocemos, el Cortijo Jurado. Desde entonces,
Tanto para psicólogos como simples amantes de lo sobrenatural, aseguran haber vivido experiencias aterradoras por la elevada actividad paranormal que se percibe en el ambiente, como apariciones de fantasmas que de forma intermitente se hacen notar, asomándose por la cantidad de ventanas que contempla, o de haberse registrado estremecedoras psicofonías. Pero hasta la fecha, si bien no se ha confirmado la veracidad de alguno de estos fenómenos, aún se conserva el misterio de todos los acontecimientos que se impregnan en su historia, estableciendo una perfecta sincronía con la fachada, que en sí ya resulta bastante inquietante con solo verla. No en cualquier parte se tiene un contacto directo con aquello que nos impacta, que nos aterra, con aquello que desconocemos. Pero en una casa del pueblo de Belmes de la Moraleda, en Jaén, España, parece que se tiene dicho privilegio. Pues aquí ocurre un fenómeno tan extraordinario que al parecer solo puede tener una explicación sobrenatural. Todo comenzó en 1971. Cuando un habitante de aquel pueblo observó una mancha con una clara forma de rostro humano que apareció en el piso de cemento de la cocina. Aquella mujer de nombre María, intimidada por este extraño suceso, pidió los servicios de un albañil, quien raspó y selló el rostro con yeso. Sin embargo, 5 días después aquel misterioso rostro reapareció. Era aparentemente masculino, con los ojos y la boca abiertos, además de un bigote. Lo peor es que no sería la única manifestación de este fenómeno, ya que posteriormente aparecieron nuevos rostros en la casa. Cada uno conservaba una forma diferente. Lo que lo tornó más extraño es que dichas caras aparecían y desaparecían, se movían o incluso se transformaban, como si se tratara de distintos entes del más allá que aclaman por algo desconocido. Durante años se ha estudiado el fenómeno para tratar de determinar su origen, pero por más de que los expertos intentan hallar una explicación lógica, no se ha logrado resolver el enigma. Esto llevó a este fenómeno denominado las caras de Belmes a ser uno de los eventos paranormales más famosos y visitados de toda la historia, ubicando por consiguiente a este extrañísimo lugar en el puesto número 3 de este top. El sufrimiento, la desesperación y la desolación eran solo unos cuantos ingredientes de los miles que componían esta sopa de elementos negativos, que terminaban consumiendo los pacientes que tenían la desdicha de terminar en este macabro hospital, llevando a este lugar a ser la cúspide del suicidio en España. El antiguo Hospital del Tórax fue un centro médico que abrió sus puertas por primera vez en el año de 1952 en la ciudad de Barcelona, cuyo objetivo era albergar a pacientes que padecían enfermedades respiratorias graves y contagiosas, tales como la tuberculosis. Por ello, los enfermos permanecían completamente aislados del mundo exterior mientras soportaban el dolor físico de su enfermedad y el dolor mental del abandono profundo al que eran sometidos hasta el momento de su muerte. Todos estos factores llevaron a cuantiosas personas a lo largo de 45 años a lanzarse desde los balcones, principalmente del noveno piso de la edificación, para terminar con su vida sumida en la miseria, otorgándole el deshonroso título de haber tenido la mayor tasa de suicidios del país. Te estoy hablando de que era normal
que se escuchara entre el cuerpo de médicos las palabras "otro que se ha tirado" o "ya se ha caído otro". Los cuerpos caían al jardín del hospital llamado la jungla, y quienes no optaban por hacerlo tenían una inmensa posibilidad de morir lenta y dolorosamente, a no ser que pasara una enfermera con una aguja a darte el mismo fatal destino, y así pudieras descansar en paz. Dicha enfermera sería tiempo después inmortalizada en una leyenda como la enfermera de la muerte. Entre las muchas otras leyendas, se dice que había una capilla en donde se practicaban rituales satánicos a manos de personas que aprovechaban el dolor humano que perfumaba el ambiente. También se dice que había un almacén de restos humanos donde se llevaban a cabo experimentos con los pacientes. Aunque actualmente, y desde el 2004, el Hospital del Tórax fue remodelado y transformado por el Parque Audiovisual de Cataluña, el aura que rodea este lugar hizo que varios parapsicólogos encontrasen evidencia de una elevada actividad paranormal, ruidos extraños, fantasmas de enfermos con aparatos respiratorios puestos, y la aparición de la llamada enfermera de la muerte. Son varios eventos que supuestamente sucedían entre sus paredes y que terminaban asustando hasta el más valiente. He de admitir que los pueblos abandonados son lugares muy interesantes, porque allí vivían cientos o miles de personas, cada una con una historia diferente, en donde sus energías se quedaron junto a las ruinas del lugar, para contarnos su pasado a través del ambiente que se respira y de su tétrico entorno. Esta misma opinión encaja perfectamente con el pueblo de Ochate, quien nos dirige al puesto número uno de este top por sus numerosos sucesos de índole paranormal y el nutrido misterio que lo rodea. Se dice que Ochate, que significa puerta secreta o puerta del frío, ubicada en la ciudad de Burgos en España, fue un pueblo que quedó deshabitado a mediados del siglo XIX por la elevada mortandad de sus habitantes que perecían en masa, luego de la aparición de tres poderosas enfermedades para la época: viruela, tifus y cólera. Lo inexplicable es que dichas epidemias no afectaron a las zonas aledañas, sino que simplemente se encargaron de diezmar a los desafortunados pobladores de aquel lugar. Más adelante, se iniciarían los reportes de fenómenos extraños en la zona, luego de que los investigadores empezaran a encontrar los restos de niños o de personas muy pequeñas al excavar bajo la roca. Entre los sucesos paranormales, se reporta la desaparición de un monje que días después fue encontrado incinerado. También se tiene registro del avistamiento de ovnis, reportados desde el siglo XX, que son descritos como luces extrañas que sobrevuelan la zona. Otros datos mencionan la grabación de sobrecogedoras psicofonías en las que se escuchan voces, como la de una niña gritando "cámpora", fuera, en idioma de euskera, o una mujer adulta diciendo "¿qué hace aún la puerta cerrada?". Incluso se habla de la desaparición momentánea de un convoy del ejército que, mientras ejecutaba maniobras militares, se quedó extraviado bajo la lúgubre y espesa neblina por 4 horas. Hoy solo quedan en pie muy pocas casas en ruinas y la antigua torre de la iglesia de este pueblo, y es visitado por los amantes del género paranormal, ya que es considerado por estos como un campo de peregrinación,
que también es denominado incluso como una puerta al infierno o como un pueblo maldito, un lugar definitivamente misterioso. Es así como terminamos este espeluznante recorrido, que esta vez nos trajo a España. ¿Y tú, visitarías alguno de estos lugares? Cuéntanos en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate.